acto de entrega de premios. Está presente acá Alejandra Frontero, en representación de Acción Federal del Instituto Nacional de Cinematografía, organizador de este concurso y fue nuestro tocar un premio que nos van a recibir. Después queremos agradecer a varias personas, aparte de agradecer al jurado, que estaba compuesto por el profesor Eduardo Feller, director de la carrera de sonido, Ricardo Blanco, que en este momento está en el Mamba presentando un libro, su propio libro, vamos a presentar. Rodolfo Hormida, representación del INCA, la arquitecta Silvia Gil, especialista en medio ambiente, y Graciela Romón, que es la que habla. Los cinco constituimos el jurado. Ahora vamos a leer el veredicto. Quiero agradecer muchísimo la colaboración de la carrera de diseño industrial a través de su alumno Mariano Filippini, que diseñó este trofeo, que se va a llevar el primer premio de este trofeo. Feliz trofeo, un aplauso para él. Esto para saber que ver con el cine, con el medio ambiente. Después de haber examinado el material presentado, 24 títulos, cuyos detalles se consignan en el anexo de este acta, habiendo procedido a abordar criterios acerca de los factores ponderativos para la valoración de dicho material, y habiendo debatido a sí mismo sus propios juicios, emiten sus respectivos votos y dictamina por mayoría lo siguiente. Vamos a comenzar por menciones. Mención especial, el no final de las cosas de Patricio Simine, categoría videoarte, 15 minutos. Quiero decir que en este caso es meritorio el planteo sobre la necesidad de tomar conciencia de la importancia de la naturaleza, del reciclaje y de la reutilización de los objetos de consumo. Muy buena fotografía y música. Bueno, lo que quería decir sobre este trabajo, que si bien el director es del Bolsón, el trabajo está hecho totalmente en Villa La Costura y genera una cosa muy terrible ver a los actores, por ejemplo, actores caminando sobre las cenizas por la calle, es una cosa que parte del alma. Y cómo en ese lugar tan castigado por la naturaleza, un grupo de jóvenes tiene la valentía de seguir creando cosas bellas, porque es muy bello el trabajo. Así que me parece muy interesante resaltarlo, porque por eso lo pusimos como un orden de mérito, porque es muy meritorio haberlo hecho, principalmente. Un vistazo al futuro de Matías Wellner, categoría animación. ¿Está? Es un dibujo animado muy bueno. Ahora viene el tercer premio, que es compartido. El tercer premio es adecuado compartido. Y está compartido por Reconsiderar, de Claudio Oliveira, categoría documental.
hace la síntesis lograda en forma poética de expresar el tema social, una cartonera, y la transformación de su recolección en un nuevo árbol como metáfora de la recuperación. Bueno, ahora viene el primer premio. El primer premio ya hablamos con los chicos, son de Bariloche, viven en el Bolsón. No pueden venir, no voy a retirar el nombre de ellos, Roberto Boselli. Un relato testimonial muy sentido sobre el cuidado de la naturaleza y el agua, apoyando en bellísimas imágenes, creando conciencia sobre la naturaleza y el medio ambiente. Muy fuerte su mensaje.